Muy, muy, pero muy buenos días, querida gente de Coronel Suárez y toda la gente que ya se está conectando a este programa que hemos dado a llamar El Radar. Siempre atentos a todo lo que pasa. Estamos transmitiendo desde Radio Gospel, desde la ciudad de Coronel Suárez, Argentina. Para todas las personas que nos están escuchando, El Radar. Saludamos con un cálido abrazo a todas las personas que están, un abrazo virtual, ¿no? A todas las personas que están ahí del otro lado, que están acompañándonos a través de las ondas de la Radio Gospel 94.1 y también a todos los que están a través de Facebook. También estamos transmitiendo online, estamos saliendo ahí en vivo. Y bueno, luchando un poquito con la transmisión, la verdad que a veces es una lucha. Pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir viviendo, dijo la señora. Pero empezamos con todas las ganas, con toda la energía, porque tenemos un programa completito para el día de hoy. El pasado sábado hemos tenido unos problemitas con las entrevistas, que no se conectaba, que se conectaba, que salía doble, que salía triple sándwich de milanesa. Pero vamos a ver si el día de hoy la tecnología nos ayuda un poquito, porque realmente sería una pena perder las dos personazas con las que voy a estar hablando el día de hoy. Vamos a tratar de intentar comunicarnos de nuevo con nuestro querido y amado Pastor Chiche Gutiérrez. Estuvimos ahí comunicándonos a lo largo de la semana para ver qué plataforma podíamos usar, ponernos un poquito de acuerdo. Y bueno, vamos a ver si hoy sale, a ver si hoy tenemos éxito. Y también vamos a estar hablando con este, como decimos aquí en Argentina, un tipazo. Digo, ¿por qué en Argentina? Porque este muchacho es de México, es un músico extremadamente talentoso que va a estar compartiendo con nosotros no solamente el talento, que es mucho, sino también sus vivencias personales con Dios, su perspectiva acerca de la Biblia, acerca de la vida de fe, acerca de la música y de comunicar los misterios de Dios a través de la música. Así que lo vamos a tener presente el día de hoy. También vamos a tener un preciosísimo testimonio como cierre del programa. Y también vamos a estar compartiendo algunas de las noticias que habían tenido resonancia a lo largo y ancho del planeta referente a lo que son lo que denominamos noticias cristianas o que tienen que ver con nuestra fe. Como siempre decimos, esa música rara de fondo, ¿qué onda? Bueno, lo que pasa es que es música syncopate, ¿no? No tiene ninguna letra en especial, no tiene ningún contenido de ningún tipo. Es música simplemente como para rellenar por cuestiones de tratar de conservar en línea los videos que vamos haciendo, que vamos subiendo, las transmisiones, para que cualquiera que quiera ver a ver qué es lo que se dijo, qué es lo que se habló, etcétera, puedan estar ahí viéndolo más tarde. Así que va a quedar ahí. Si quieren pedir temitas, por ahí después, cuando termine el programa, demos cierre a la transmisión, lo podamos estar pasando. Pero si se quieren comunicar para saludar, para decir, bueno, aquí estamos presentes del otro lado, si no te la aguante, o si quieren opinar acerca de los temas que vamos a estar hablando, vamos a tener un editorial ahora en unos minutitos. Así que todo lo que quieran aportar o colaborar o lo que fuera, son mucho más que bienvenidos. Así que háganlo, comuníquense. Si entran en Facebook, buscan Iglesia MCM Coronel Suárez, se van a encontrar ahí la transmisión en vivo que tiene todos los datos. Cuatro formas de comunicarse o estar en contacto con nosotros. Una es por Facebook, ponen facebook.com/MCM Suárez. MCM va a ser como el común denominador de todo: Movimiento Cristiano y Misionero, la denominación a la cual estamos perteneciendo, Movimiento Cristiano y Misionero, MCYM. Así que van a ver en Facebook MCM Suárez. Si nos buscan en YouTube, tenemos un canal donde vamos subiendo todos los videos, tanto de la radio como de las escuelas bíblicas, y ahora pronto vamos a estar subiendo los mensajes, las predicaciones también. Buscan MCM Coronel Suárez ahí en YouTube y también nos van a encontrar. Y si nos quieren buscar por Instagram, también estamos por ahí. Nos buscan como MCM Visión, Fe y Acción. Ese es el nombre de nuestra iglesia, de la congregación aquí local de Coronel Suárez. MCM Visión, Fe y Acción, todo juntito así. Nos buscan por Instagram. Y si no, la comunicación más directa, más rápida, más sencilla, siempre por WhatsApp. Agenden, por favor, agenden. 2926-50-7520, 50-7520, característica de aquí. Y si estás escuchando de afuera, acordate de agregarle el código de Argentina, más
54 más 54 9 29 26 50 75 20. Es decir, ¿cuántos datos? Bueno, entra en Facebook, busca Iglesia MCM Coronel Suárez, estamos transmitiendo en vivo, están todos los datitos ahí en pantalla. Si no, después nos buscas en YouTube, va a estar todo en línea. Lo voy a estar repitiendo siempre. Sí, 29 26 50 75 20. Ya se están comunicando por Facebook, están diciendo acá. Lu se está comunicando con nosotros. Lucía dice: hola Fran, acá estamos con mamá y Leandro. Bendiciones, qué gran programa el de hoy. Qué bueno, eso es hablar en fe, porque el gran programa está por venir. Pero sí, te lo puedo asegurar, un gran programa para el día de hoy. Si todo colabora, si la tecnología, si todos los planetas se alinean de manera que se pueda dar todo esto, vamos a tener un gran programa. El infaltable Solcito con el gorrito diciendo hola de Fede, no puede faltar, está ahí presente. Le voy a ir dando me gusta para que sepan que ahí lo estoy leyendo, lo estoy mirando. Me gusta para Lu, me gusta para Fede y me gusta para Leandro, que está diciendo: hola Fran, bendiciones, se escucha perfecto y se ve bien. Éxito para este programa. Lástima la cara, ¿no? Pero bueno, todo alrededor sale perfecto, no hay ningún problema. Y bueno, hey, Fede también, su comentario dice: prendidos en la Gospel 94.1, mateando y escuchando. Yo tengo acá, miren, mi mate, automate. Para los que son de afuera de la Argentina, de países que no se toma mate, porque también está Uruguay, está Paraguay, de lugares donde no se toma mate, bueno, aquí está, tenemos este compañero, el automate. No me gusta mucho cebar, ni con la pava o el termo. La verdad que si alguna vez en tu vida te cebé un mate, tenés que saber que te quiero mucho, porque no soy muy fan de cebar. Así que solo no tomo nunca. Pero tengo este aparatito que está bueno, que pueden conseguir un precio. Tira, no estoy vendiendo nada, tranquilos. Es el automate, ¿no? Tiene como un chuqui chuqui acá. Esa es la denominación oficial, académica y técnica para este dispositivo de opresión lateral que tiene, que se llama chiqui chiqui. Le das así y le sale agua por arriba. Es un sistema complejo desarrollado por los ingenieros de la NASA, directamente para la Argentina. Dejamos de pavadas. Es que hay que ir remontándola solo, ¿no? También hay que ir buscándole la vuelta para ver cómo llevamos esto adelante. Pero bueno, seguimos adelante. Ahí se están comunicando desde Tucumán. Estoy esperando el mensajito Jorge Barbosa, siempre comunicándose con todos los programas. A ver, Jorge, si me mandás tu mensajito desde Tucumán. Pero en representación de Tucumán, Mónica Santillán nos dice: bendiciones, saludos desde Tucumán. Así que muchos saludos a esa preciosa, preciosísima provincia de Tucumán. Muchos saludos y bendiciones a todos los que se están comunicando. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. También se está comunicando por el WhatsApp 507520. Buen día, Fran, dice Andrea. Que tengas un bendecido programa. Muchas gracias. Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón. Te cuento que el desarrollo climático de nuestra ciudad, según los datos meteorológicos oficiales y según las más especificaciones técnicas que te podamos dar, hoy está fresquito. Así, ¿no? Y bueno, es lo que hacemos, siempre para describir algo mejor. Otro día vi una imagen de uno que estaba chequeando la temperatura de la gente que entra a cierto local, ¿no? Con la manito en la frente y anotaba, tibiecito. ¿Qué pasa? Es un poco más preciso, porque yo te digo, mira, hoy hace 9 grados. Y 9 grados puede ser mucha cosa, pero no sé. Ahora, si yo te digo, está fresquito afuera, ponte una campera, ya lo entendemos mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a ser un poquito más profesionales. Ahora está haciendo 9 grados centígrados, una probabilidad de precipitación. Ya empezamos a parlotear cualquier cosa. Probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 78%, un viento suavecito 24 kilómetros por hora, pero fresquito, guarda, ese vientecito que si te quedó alguna parte descubierta del cuerpo, un cierre medio abierto, un bolsillo roto, algo, por ahí entra y listo. No, así que todo bien abrigadito, bien cerradito, bufandita, que yo hoy me levanté medio... Así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el programa. Espero, si me voy a enfermar o algo, que sea después del programa. Bueno, y tenemos, miren, para hoy sábado una máxima de 17 grados, de máxima 6 de mínima. Domingo mañana sube un poquitín, 18 grados, máxima 5 de mínima.
y para el lunes un poquito más, 19 de máxima, 13 de mínimas, y para el martes ya vamos como piña de mono, como se dice, así bien profesionalmente, 21 grados de máxima, 13 de mínima, y para el miércoles un poquito más, 22 grados, vamos, 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 que se puede llegar a un poquito a la temperatura más agradable, pero lamentablemente te tengo que decir, miércoles, lluviecita se viene, así que vamos a ver qué pasa. Pero tranquilos, con esto de la cuarentena es como que el clima mucho no pincha ni corta, ¿no? Es como que, bueno, te asomás por la ventana, está lloviendo, te asomás, hay sol. Sí, pero bueno, no se puede andar mucho ni se puede salir. Afortunadamente aquí en Coronel Suárez, en fase 5, ya podemos salir, podemos andar, podemos dar vueltitas. Ahora nos permitieron ir al balneario. La verdad que muy lindo, se puede ir a la plaza, se puede pasear. Gracias a Dios, esta ciudad está siendo guardada por el Señor. No digo que las ciudades que hay coronavirus o que hay muchos casos no los está guardando el Señor. Yo creo que Dios tiene siempre todo bajo control, Dios tiene todo bajo sus determinaciones, nada se escapa de sus planes. Pero bueno, tenemos estos beneficios aquí de los cuales damos gracias y tratamos de aprovechar. Así que bueno, vamos a leer algunos mensajitos más. Están cayendo como lluvia de bendición. Lluvias de bendición. No cante, Fran. Bueno, dice Ana Kerner. Anita, buen día, Fran. Una bendición como cada sábado con toda la onda. Espero escuchar todo lo que traes hoy. Sí, prepárate porque viene con Tuti. Hoy empezamos más tarde. Empezamos a las 11 porque nuestro invitado, el segundo invitado, que viene de México. Que viene, sí, ahí está llegando. No, mentira, no viene. Pero vamos a estar comunicándonos por videollamada. Tenemos 4 horas de diferencia. Entonces, si le hacía la entrevista a las 11 de la mañana, para él son las 7 de la mañana ya. Entonces muchos no lo iban a escuchar. Y bueno, a las 7 de la mañana no da para hacer una videoconferencia. Imagínate que te haga una videoconferencia a las 7 de la mañana. O sea, te levantás y estás así con todos los ojos hinchados, los pelos parados, así. Hola, sí, un gusto hablar con ustedes. No. Entonces, digo, bueno, lo pasamos recién a la 1 de la tarde, lo vamos a estar entrevistando, por eso empezamos a las 11 recién. Así que hoy tranquilos, ¿eh? Sábado, si estás limpiando, si vas a cocinar, si vas a estar haciendo tus cosas, poner la radio y dejarla andar, que vamos a estar hasta la 1:30, 2 de la tarde hoy. Hoy, por excepción. Sí, después los restos de los sábados, depende del entrevistado, desde qué zona horaria esté, vamos a ver qué horario vamos a estar. Así que bueno, muchas gracias Anita, que estás esperando escuchar todo lo que trae hoy. Ayer la vi limpiando, pasamos con Marita, andábamos con Sofi y con Tofi, andamos el cuarteto y la vimos limpiando ahí en las ventanas afuera, siempre toda sendosa. Fabi, buen día Fran, acá escuchando si es posible un temita. Bueno, vamos a pasarte un temita después de la programación de hoy, ¿sí? Como decía hoy, por temas de derechos de autor, no vamos a pasar canciones para que el video quede ahí subido a la web, ¿sí? Para que no se pierda, más que nada es por eso, ¿eh? Yo totalmente deseoso de corazón pasar todo lo que me pidan, lo que fuera, cristiano, ¿no? No me van a pedir. Bueno, así que sí, Fabi, si me acuerdo, si me da este cerebrito, después del programa te voy a pasar un temita. Dora Toledo, mi queridísima tía Dora, dice, buen día, muchas bendiciones, un perrito que saluda. Me gustan los perritos, gracias tía, te queremos un montón, te amamos con el corazón y te mandamos un abrazote bien fuerte virtual desde acá. Sandra dice, qué buen locutor, muchas gracias. Qué buen locutor, qué lindo, cómo le pones esa chispa natural de ti, bendiciones, siempre los veo y escucho, salud. Recibo. Muchas gracias, Sandra. La verdad que... ¿Vos sabés que, Sandra? El otro día estábamos hablando en casa. Estábamos hablando de ustedes. Cuando fui a... hicieron unos churros el otro día. ¡Fua! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Yo cuando lo habían publicado, yo digo, que hay que buscar. buscamos y estábamos hablando en casa. Digo, ¡qué buena gente! ¡Qué buena gente! Lo digo de verdad, de corazón. Cada vez que hablo con ustedes, con Sandra, con toda la congregación, los pastores de ahí, con Daniel, el pastor, todos, la verdad que... ¡Qué buena gente! ¿Viste que cuando hay gente que es buena, tiene buen corazón? ¡Qué buena gente! Lo digo porque es así, porque hay que reconocerlo. La Biblia dice que hay que dar honra al que merece honra. Tampoco vamos a caer, porque vivimos en un país muy polarizado, muy polarizado. Entonces cuando decís, esa persona es buena, y que todos los demás son malos, ¿no? No, tenemos esa tendencia, ¿eh? No es que despreciamos a los demás, que en este mundo que son todos malos, no. Estamos rodeados de gente, gracias a Dios, gente de tan buen corazón,
de la congregación. Hay que ver la gente de la congregación, todo lo que hacen, cada vez que hay que trabajar, cada vez que hay que hacer algo. Pero yo, para reconocer también personas que están fuera de nuestra congregación, que son de otra congregación, otra iglesia, o decir, uy, seguro que se pelean o algo porque son de otra denominación. Al contrario, miren, aquí tiene un ejemplo. Qué buena gente ahí de la iglesia. A ver si no le erro la denominación. Iglesia Pentecostal Universal, me parece, ¿no? Ahí. Hermosa, qué buena gente. Silvana, hablando de buena gente, Silvana nos escribe también: hola Fran, bendecido programa acá escuchándote en casa. Éxito Fran, bendecido. No, estoy leyendo cualquier cosa. Éxitos Fran, dice: maravilloso y bendecida programación. Ahí está, muy bien. Muchas gracias Silvana, muchas gracias a todo lo que se comunica. La verdad son tremenda bendición, a uno le animan como a seguir adelante y avanzar. Miren, ¿saben qué? Ahora sentí en mi corazón, voy a subir una encuestita en Facebook, si se quieren sumar. Una preguntita, si la quieren contestar ahí, me la mandan por WhatsApp, como quieran. Yo ahora, en un minutito, la voy a colgar mientras vamos a un pequeño cortecito. Así que bueno, estén atentos a Facebook, ahí voy a estar subiendo la encuestita. Y ya nos vamos preparando, viene la editorial. La editorial, tuve un sueño, a ver qué es lo que soñé. Así que bueno, estén atentos y vamos a un mini cortecito y ya volvemos. Estar bien acompañado. Radio Gospel. Podés comunicarte con nosotros al 02-926-507520. Radio Gospel. Desde la señal de Radio Gospel, conociendo a quien te ama. Un programa lleno de vida a través de mensajes de fe y esperanza. Conociendo a quien te ama. Jennifer y Eliana van a acompañarte en una travesía por los caminos de Dios para que conozcas lo mejor para tu vida. Conociendo a quien te ama, todos los viernes a las 20 horas por Radio Gospel. Las mañanas son diferentes con buena compañía. De mañana, todos los días, un programa lleno de vida, mensajes de esperanza, consejos para todos y un grato momento entre amigos. De mañana, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Gospel. Los niños necesitan un tiempo y necesitan su espacio. Ese lugar es la Escuela Bíblica Infantil del Movimiento Cristiano y Misionero. Todos los sábados a las 17 horas, los más pequeños y preadolescentes encuentran un espacio para aprender de Dios, divertirse con juegos, música, historias, premios y una tarde diferente y maravillosa. Escuela Bíblica Infantil, todos los sábados a las 17 horas en Ameguino 945. El día avanza y hay tanto por hacer. La 94.1 está siempre junto a vos con música, mensajes, consejos, noticias y mucho más. Radio Gospel, la mejor compañía. En el aire, Radio Gospel. 94.1 es tu frecuencia. Gospel. Trabajando, estudiando, manejando, caminando, en casa, en la calle, en el gimnasio, en lo de un amigo, con parientes, en las fiestas, en todas partes. Gospel, siempre contigo. Hacemos la diferencia cada día, con lo que decimos, con lo que hacemos. Hacemos la diferencia cuando buscamos inspirar a otros. Cuando queremos hacer lo mejor para los demás. Cuando podemos enseñar tanto como aprender. Cuando encontramos la felicidad en las pequeñas cosas, cuando hallamos la verdad en alguien tan grande. Radio Gospel, haciendo la diferencia en tu día.
Tuve un sueño, un nocturno viaje por mis pensamientos, donde pude ver mucho e interactuar poco. Así son los sueños, pantallas que muestran nuestros deseos y temores, pero permanecemos como meros espectadores. Queremos caminar o incluso correr, pero nos encontramos en una realidad que nos aplasta con una sólida gravedad sobre los hombros. Tuve un sueño y soñé con mis pasiones más profundas, como sirenas que desde los mares de las sensaciones me atraen con su canto. De repente, la suave marea que me arrastra hacia ella se convierte en un vórtice donde caigo frenéticamente, dejando el corazón detrás. Brazos y tentáculos oscuros me jalan para devorarme y despierto. Dormí y volví a soñar. Soñé con el éxito, la fama. Elevado por las multitudes, las ovaciones me rodean y encumbran como el epítome de la realización personal. De un momento a otro, los cánticos se hicieron gritos, las ovaciones cambiaron a clamores de dolor y las manos que me alzaban retorcieron mi espalda, expulsando de mí un grito de horror, y desperté. Cerré mis ojos una vez más y soñé con el pasado, con aquellos días que fueron y personas que pasaron por mi vida. Soñé con volverlos a ver y compartir un minuto más. Apenas sin notarlo, el feliz recuerdo me hizo llorar. Y aunque soñaba, sentía mi rostro empapado de lágrimas porque la felicidad se convirtió en dolor. Y desperté suavemente con una profunda nostalgia en mi pecho. Quise dormir y soñar una vez más. Di vueltas en la cama y no pude conciliar el sueño. Tal vez mi mente no quería ya experimentar más sueños. Lo que uno desea en el corazón parece convertirse en una pesadilla. Las pasiones nos devoran, los deseos nos persiguen, las ilusiones causan sufrimiento, lo más querido nos hace llorar. ¿Por qué no puedo soñar y despertar con una sonrisa? En mis pensamientos me di cuenta que ya no estaba despierto. No me dormí ni soñé. Alguien había cerrado mis ojos y me llevó a un sueño. Soñé con universos sin final, con caminos rodeados de paz, con ilusiones, deseos y pasiones mucho mejores que los míos. Allí estaba, envuelto en un cálido abrazo, donde nada se convertía en un monstruo voraz ni una angustia del alma. Lo sabía. Este sueño no es mío, no viene de mi corazón. Allí me di cuenta que Dios me hizo dormir y Él mismo me hizo soñar. Y me enseñó que todo lo que yo pienso, sueño y deseo se volverá contra mí, pero aquello que viene de Dios me sustentará, me hará sonreír. Entonces lo entendí. Es mucho mejor soñar los sueños de Dios. Es mejor dormir pensando en Él. Y todo lo demás se hace hermoso en su tiempo y a su manera. También entendí que soñar y ver cumplidos los sueños son hermosos regalos que a veces se nos dan, pero lo mejor es soñar con Dios. Al final, soñar es como un camino donde no importa tanto a dónde lleguemos, sino aquel que viaja a nuestro lado y nos acompaña en la travesía de la vida. Tuve un sueño y soñé con Dios y dormí en paz.
Aprendamos a soñar con Dios, aprendamos a caminar a su lado, aprendamos que lo mejor a veces no es tener aquello que soñamos y pensar en la casa o en ese auto, en la bicicleta o en ese trabajo soñado. No es tanto ver ese sueño materializado, realizado, sino soñar con Dios, caminar con Él, andar de su mano y saber que lo mejor del camino fue haber caminado. Eso es lo mejor. Haber estado con Él, haber tomado su mano. El otro día yo escuchaba del programa de Generación que Avanza. ¿Cuántos se perdieron haber estado con Jesús? Tomar su mano, abrazarle, darle un beso, hablar con Él, escuchar, recibir las enseñanzas directamente de Él, ser guiado por su propia mano, en carne y hueso estar frente a Él, poder abrazarlo fuertemente. ¿Cuántos que se lo perdieron, no? Pero hoy tenemos la oportunidad, hoy, ahora, de caminar con Dios. Así que aprovechemos, aprovechemos. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El tiempo para caminar y soñar con Dios es hoy. Bueno, muy bien, ahí se estaban comunicando ya nuevamente, ahí estoy en Facebook, entren en Facebook, estoy fijando un comentario para participar de la encuesta. Fíjense ahí en Facebook, dice, ¿soñaste con Dios alguna vez? ¿Soñaste con Dios alguna vez? Las opciones son sí, no o tal vez, así simplito, si quieren entrar y dar su opinión, ahí pueden entrar y hacerle un toquecito con el celu, un clic con la compu y pueden hacer su aporte. Bueno. Muy bien, aquí tenemos unos mensajitos más. Sí, Sandra, que nos había escrito hoy, dice, gracias Fran, la verdad que ustedes también lo son. Y no lo digo, como decís vos, para quedar bien, lo digo de verdad, gracias por la amistad. La verdad que sí, la verdad que sí, son grandes amigos, de verdad. Eliana dice, hola Fran, bendiciones, escuchando acá por tomar unos mates. Muy bien, perfecto, siempre el matecito que acompaña, que está ahí, ¿no? Siempre en todos lados. Así que bueno, muchas gracias Eli por comunicarte con nosotros, una de las locutoras de la gospel. Bueno, nos vamos preparando, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Están preparados? Ahora viene el pastor Chichi Gutiérrez, va a estar con nosotros, así que atentis. Atentis, ahora lo voy a estar llamando. Vamos a ir un pequeño cortecito para ir preparándonos, para ir armando todo y que esté todo preparadito para salir como debe ser, ¿no? Correctamente. Así que ahí voy a poner la placa del ya volvemos y ya volvemos. La 94.1 está siempre junto a vos, con música, mensajes, consejos, noticias y mucho más. Radio Gospel. Radio Gospel. La mejor compañía. En el aire, Radio Gospel. 94.1 es tu frecuencia. Gospel. Trabajando, estudiando, manejando, caminando, en casa, en la calle, en el gimnasio, en lo de un amigo, con parientes, fiestas. En todas partes. Gospel. Siempre contigo. Hacemos la diferencia cada día. Con lo que decimos, con lo que hacemos. Hacemos la diferencia cuando buscamos inspirar a otros. Cuando queremos hacer lo mejor para los demás. Cuando podemos enseñar tanto como aprender. Cuando encontramos la felicidad en las pequeñas cosas, cuando hallamos la verdad en alguien tan grande. Radio Gospel, haciendo la diferencia en tu día. La
La Iglesia Visión, Fe y Acción del Movimiento Cristiano y Misionero te invita a sus reuniones semanales los días jueves a partir de las 19 horas y domingos a partir de las 10 de la mañana. Encontranos en Ameguino 945, Iglesia Visión, Fe y Acción, un lugar para cada familia. ...4.1 MHz. Frecuencia a la que vibra tu día. Vibra con vos. Suena con vos. Donde estés, FM Gospel. La radio que querés. La radio que buscás. Gospel. Tu radio. Llegar a tu hogar es lo mejor del día. La 94.1 hace de ese momento el mejor. Radio Gospel en tu hogar. Los éxitos que elegimos. Lo último y lo mejor. En la 94, solo éxitos. Solo ex. Mucho más que emoción. Mucho más que pasión. La estación que enciende tus sentidos. Gospel. Comunicate con nosotros 2926 50 7520. Podés contactarnos las 24 horas para lo que necesites. Línea directa al 2926 50 7520. Radio Gospel, siempre en línea. Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero en Coronel Suárez. mcimsuarez.gindo.com. La Radio Gospel está más cerca que nunca, acompañando tu día con la mejor música y mensajes que inspiran tu vida. Quédate en casa, quédate en la Gospel. Somos radio. Somos música. Un amigo está presente cuando te acompaña, cuando te hace bien. Un amigo no abandona nunca. Radio Gospel 94.1, tu radio amiga. No hay nada mejor que estar bien acompañado. Radio Gospel. Podés comunicarte con nosotros al 02 926 50 7520. Radio Gospel. Desde la señal de Radio Gospel, conociendo a quien te ama. Un programa lleno de vida a través de mensajes de fe y esperanza. Conociendo a quien te ama, Jennifer y Eliana van a acompañarte en una travesía por los caminos de Dios para que conozcas lo mejor para tu vida. Conociendo a quien te ama, todos los viernes a las 20 horas por Radio Gospel. Bueno, muy bien, aquí estamos de regreso por El Radar. Ahora sí vamos a tratar de comunicarnos con nuestro querido amigo y pastor Chiche Gutiérrez. Quiero saber, a ver si me estás escuchando, Chiche, ahora. Sí, estoy escuchando perfectamente. Muy bien, vamos, un aplauso al señor. Qué bueno, vamos a ver que aguante, ¿no? Que dure. A ver que dure la comunicación. Bueno, ¿cómo andás, Chiche? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Dios te bendiga en esta mañana a vos y a toda la amable audiencia que tenés ahí, hermosa audiencia, y a tu familia, ¿no? Bueno, muchas gracias. En todo momento. Vos sabés que te extrañamos mucho acá, muchísimo. Sí, yo también lo extraño a ustedes. Con este tema de la pandemia estamos medio aquí controlados. Tremendo. Y no podemos mover. Qué bárbaro.
Pero bueno, yo recomiendo a la audiencia, si alguna vez se cruza con Chiche, por ahí en alguna convención, en algún evento, deje que le dé un abrazo, porque los abrazos de Chiche son lo mejor. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Qué te parece? Tengo todas las preguntitas, bueno, todo preparado, todo listo. Pues sí. Vamos a renovar, empezar de nuevo. Yo tengo que esperarte a vos a ver que me digas qué pregunta. Sí, estamos listos. Bueno, la primera pregunta es: ¿quién es Chiche Gutiérrez? Una autopresentación. Bueno, una de las cosas importantes es que en el año 46, sí. 1946, nació esta hermosa y gloriosa criatura. Ah, vamos. Genial. Tengo una señal. Como nació este juguete en la familia, sí. Me pusieron Chiche porque era lo más hermoso de la familia. Está bien, está correcto. Y te duró hasta el día de hoy. Y sigue. Seguí siendo el más adorable. Yo siempre le digo a la gente de la clase 46 que es la gloriosa clase porque es la mía, ¿viste? Claro, muy bien. Bueno, no, Chiche, el sobrenombre Chiche vino por eso, ¿no? Porque realmente yo nací en Buenos Aires y, bueno, mi madre y mi padre allá, chochos conmigo, empezaron a decirme Chiche, Chiche, sería juguete. Y quedó. Era el juguete de la familia, ¿viste? El Chiche de la familia. Bueno. Y sigue, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, ¿viste? Perfecto. La mayor parte de la gente, mirá, tengo varios apodos, ¿no? Me dicen Chiche, me dicen Pucheto. Me dicen, bueno, otras cosas que no te puedo decir. No, bueno, esos son los... La dejamos ahí. No, pero ¿quién te va a decir algo malo, Chiche? Si sos el... No, en el sentido de vocabulario, viste, que eran... Ah, bueno, amigos. Ah, perfecto. Bueno, en lo que es tu vida personal, ¿cómo y cuándo conociste al Señor? Bueno, en el año 86 conocí al Señor y sí. Fue un día muy especial porque yo tuve unos problemas bastante grandes. Y bueno, es como dice las Escrituras, ¿viste? La desesperación me buscarán. Yo conocí el Evangelio, o sea, comencé a conocer la palabra del Señor en el sentido de ver personas que se congregaban y hacían. Cuando recién nace el movimiento cristiano y misionero, se llama Juan N. Fernández, ¿viste? Mira. Y a dos o tres casas de la casa de mi abuela, donde yo paraba, hacían reuniones los evangélicos. Y yo tocaba el bombo y le tiraba piedra. ¡Oh, no! ¡Te puedo creer! ¡Ah! ¡Vamos a un corte y ya volvemos! Y después, a los 40 años... Hay que decir todo. Años, ahí, viste, en un toque que todo... Tenía un propósito de hoy, yo no lo sabía, viste. Claro. Como vos sos, cuando estás en el mundo... Las cosas las tomás de otra forma, las ves de otra forma. Claro. Bueno, llegué a hacer muchos capitales en el Monte Hermoso, pero un día pasó algo, ¿viste? En el año 80, y ahí fue donde mi vida pegó un tropezón muy grande y quedé muy mal, mi señora se enferma. Ah. Y la enfermedad que tenía no era sana, no era buena, era para sacarle los pechos, matriz, una serie de cosas. Ah, que claro, mira. Y acontece que ahí ella, una persona... paraba en la puerta de mi casa, en la esquina de mi casa, en Loma Negra, y le habló de Cristo, y ella empezó ahí. Yo no, yo estuve, ya te digo, empiezan a predicar a los 10 y a los 40 me convertí, porque realmente entregué mi vida con todo, ¿viste? Mira. Porque pude entender y comprender realmente el valor importante que se lo recomiendo y le digo a toda la gente, hoy, con lo que se está viviendo y cómo está la situación, arrepiéntanse, busquen al Señor, porque... No hay religión ni es una tradición, es una doctrina. Yo cada día tengo que luchar con mis pensamientos y el Padre Nuestro me enseña, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, y tengo que pelear todos los días con la enseñanza que la Escritura me da, porque la mente nuestra es muy traicionera. Claro, sí. Es muy débil, es humana. Entonces es una lucha continua en el corazón de uno. Y bueno, cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propio. Y tenemos que pelear. una lucha que no se acaba. Mira, ya que estás hablando de esto, es muy interesante, porque estás hablando de lo que es una relación con Dios, de lo que es volverse a Dios, de todo lo que significa. Así que, en líneas generales, ¿cómo describirías tu relación con la iglesia y con Dios, con todo el ministerio a lo largo del tiempo, desde que te convertiste el día 1 hasta ahora? ¿Cómo ha sido en líneas generales? ¿No? Porque es mucho, ¿no?
Bueno, describiendo un poquito. Son 35 años. Claro, ¿no? Por eso. Pasa lo siguiente, cuando yo entrego mi corazón al Señor, tuve un toque muy especial y una visitación. Ajá. Más o menos a la semana tuve una visitación muy especial. Yo te escuchaba recién hablar de los sueños, ¿viste? Sí. Y esto no fue un sueño, fue algo real. Viví personalmente una y muchas oportunidades más. Y sigo viviendo oportunidades muy importantes, que son las que te dan la fuerza para tener la fe y la convicción en el corazón. Ajá. Y que realmente nosotros somos seres, estamos en un cuerpo carnal, pero somos sobrenatural. Claro. Porque dentro de nosotros está la vida, que es el ser. Es alma, cuerpo y espíritu, pero hay un ser. Ese ser es el pedacito de Dios. Por eso dice Dios en las Escrituras, no lo hago por vosotros, sino que lo hago por mí mismo. Él quiere volver a llevar al reino. Mirá qué amor por nosotros que envía a su Hijo unigénito, que padezca todo esto para la redención de nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro. Entonces, la mente del razonamiento humano hacemos cualquier invento, pero la única verdad está en las Escrituras. Y cuando caminamos por la palabra, tenemos la oportunidad de poder limpiar el corazón. Porque claro, dice que él es como jabón de lavadora y por la palabra somos limpios. Ahora, ¿qué ocurre? En este proceso de los años que yo voy llevando, yo aprendí esto, la oración, la guerra. La oración, claro. A pelear continuamente. Mis hijos recibieron el Espíritu Santo en mi casa. Era todas las noches, la guerra. Y eso me fue, yo era súper, viste, tenía de toda clase de cartelitos en mi casa, viste. Sí. Solito, nadie me dijo nada, solito lo saqué. Bien. Bueno, y fui aprendiendo, o no aprendiendo, porque nunca terminé de aprender con Dios. Siempre son experiencias cada día. Todos que vos los días. Tenés que ir venciéndola. Momentos de... Mirá, yo era una persona que tenía de todo. Hoy hablaría, si hoy tuviera lo que tenía en ese tiempo, tendría que hablar de millones de dólares. ¿Eh? Claro. Pero no me interesa. Tengo lo más importante, a Cristo. Es lo ¿Qué mejor. Pasó? Nunca yo había pasado miseria. Cuando entro en los caminos de Dios, me sacó todo. Quedé a pie. A la batalla de la fe. A la batalla de la fe. Entonces, como él tenía un propósito, tenés que aprender a vivir en fe. Ver, y bueno, y sabés que fue un proceso bastante difícil y sigue siendo difícil, porque vos fíjate que uno fue padeciendo, yo estuve después en el camino de Dios, amén de servir a Dios, hacer 30 años viajando, hacer más o menos unos 800, 900 kilómetros por semana, tener a mi esposa con un problema que devuelve otro problema por otra parte en su estómago, 14 años pasando eso. Claro. Y en la confianza colocada en Dios. Y un día en un encuentro otra vez con Dios en un culto, una sanidad gloriosa. Los 24 ancianos y un milagro tremendo. Dice mi esposa que está el día de hoy, está de 10. O sea que hay mucho para hablar de las cosas del Señor. Yo animo a la gente realmente que más con lo que estamos viviendo hoy, con la pandemia, lo que está escrita, porque por empezar está escrita. Sabemos que la pandemia... es algo que está escrito porque dice la palabra que vendrán guerras, rumores de guerra, pestilencia, hambre. Anoche lo estaba leyendo, lo estaba compartiendo un poco acá en la radio. Y este problema que está viniendo es un poco para que nosotros podamos, si son los primeros dolores de parto, tenemos que venirnos a Cristo. Pero yo me tiré de cabeza y estoy. ¿Sí? Me han pasado montones de cosas. He tenido que superar tal cual, soportar cosas montones. Pero estamos con la victoria porque Cristo nos da la victoria. Amén. Muy bien, perfecto. Mira, ya que hablaste de eso, de tirarse de cabeza y de estar ahí, ¿en qué momento o cómo fue tu llamado al pastorado? Porque vos sos pastor hoy, pero eso ¿cómo comenzó? ¿Cómo vos lo supiste? ¿Alguien te lo dijo? ¿Te oraron? ¿Lo sentiste? No. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, mira, esto comienza así. Yo voy a la iglesia, ¿no es cierto? Pasan tres años y iba a todas las conferencias. Sí. Empecé en Mar del Plata, no en Chapamalá, sino allá en Bosque Alegre. Claro, cuando empezó la todo. Las conferencias primeras. Las primeras, sí. Bueno, voy a las primeras, allá las primeras conferencias para mí que eran en Bosque Alegre, no eran en Chapamalá. Claro, sí. Eso. Ocurre que vuelvo a reiterarte lo que te dije hoy, yo tuve algo especial, unos encuentros especiales con Dios. ¿No? El hombre, yo siempre tengo esta meta, ¿no? El hombre es peligroso en el sentido de que a veces somos celosos, envidiosos, porque lo tenemos. Gálatas 5:16 nos habla lo que somos como humanos.
y el Espíritu Santo nos lleva a que nos limpiemos y que nos arrepientamos. Entonces, pasan cosas. Llega el llamado de Dios, ¿cierto? En una conferencia. Ajá. Y resulta que yo no tenía nada. Fui con nada. Antes de irme, dos meses antes me regalaron una casilla. Primero te cuento, Dios me pide la carpa que yo tenía, la carpa que era el ídolo porque era pescador, te imaginas, la carpa era lo más sagrado que tenía para mí. Sí, ¿viste? Era todo. Bueno, está la carpa, la dejo en Chapamaral y yo digo el año que viene, qué sé yo, vendré con una lona. Al año siguiente, dos meses antes de la conferencia, me regalan una casilla. Mira, ¿qué, cómo es el Señor? Voy con la casilla. Y ahí viene el llamado del Señor en la conferencia. Me habla el Señor, ¿viste? Y estaba sin un peso, nada. Ocurre que en la oración, antes en la carpa, no sé pues si la conociste vos, que era una carpa de circo. Ahí adentro sí. Quedábamos con las reuniones y quedábamos llorando tirados en el piso un montón, ratos, ¿eh? Y bueno, terminó toda esa reunión de lágrimas y llanto, y yo no tenía un centavo más, había gastado todo lo que tenía. O sea que incluso para llegar a Chapa, me habían quedado 30 pesos y con esos 30 pesos pagué las carpas, ¿viste? Llego allá, pasa esto, cuando salgo de adentro me toco así, y digo, sí, yo tengo 200 pesos. Eso me mostraba a Dios de que Él podía sostenerme. Vine de esa conferencia directamente a un lugar que me dieron, me prestaron una casa, aquí sí. Donde estamos, el 16 de julio, y a los 6 meses la compré y la pagué al contado. Qué impresionante. Me tocó unas familias hermosas, gente que realmente se brindaron de corazón. Y bueno, y pudimos comenzar esto que hoy es la extensión que Dios habló después de extender las estacas. Te digo, yo creo que cuando vos tenés esos encuentros con Dios, yo te oí recién oír de los sueños, ¿viste? Hablaba de los sueños, ¿viste? Sí. Estabas hablando de los sueños. Bueno, los sueños, yo tuve uno, te voy a contar uno. Dale, a ver. El que tuve fue este, ¿no? Fue un sueño, iba un caballo blanco, Jesús, sentado arriba del caballo, cabalgando, su cuerpo no era un cuerpo como nuestro, pero en vez de tener ropa tenía todo como tiene el corderito. Sí. ¿Viste? El cuero del corderito que tiene todo rubrito chiquitito. Sí, sí. Todo así, su cabello, y iba delante mío. Y iba en un caballo blanco, con una cola muy larga. Yo iba atrás y él iba con una lanza larga. Mira. Como la de los gladiadores, como un embudo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y lleno de chancho, y él revoleaba los chanchos. Y yo iba atrás de él. Qué tremendo. Entonces, digo, si hablamos de sueños y encuentros con Dios, oh. O sea, con las cosas espirituales. Y yo por eso entiendo esto, que Dios tiene para cada uno de sus siervos, y vos vas a las Escrituras y los siervos de Dios tienen, vos fijate Juan, fijate casi la mayor parte tienen todos encuentros con los seres sobrenaturales. Mirá cuando Juan se encuentra con el ángel Gabriel y se va a postrar y Gabriel le dice allí cuando estaba en la de Pasmo, cuando escribe el libro de Apocalipsis, y le dice, sí. No te postres. Porque con siervo tuyo soy de los profetas. ¿Cómo estaría el alma de Juan? ¿Cómo estaría? Había un cuerpo carnal, pero adentro era un ser celestial. Vos sos un ser celestial. Dentro de ti está la vida. Así es, la vida de Dios. La que recibimos en el huerto, ¿no? Cuando sopló aliento de vida, ahí nos dio algo diferente a Dios. Dice, perdón, antes de que la fundación del mundo, yo los escogí, dice Dios. Char. Y está, desde el vientre de nuestra madre nos da el soplo de vida. Y cada uno tenemos la bendición de Dios de tener la vida. Y otra cosa, la descendencia tiene mucho que ver. Ajá. Dios prometió a David, Jacob, a todos los hijos, puede darle la descendencia. Y cada uno de sus descendientes iban a ser salvos, ¿sí? Dice así, ¿qué le dijo a David? Toda tu descendencia será salva. Así es. Y vos tenés ya la gotita porque recibiste a Cristo y recibiste la sangre del Cordero, la sangre era judía. Y por esa sangre vertida en la cruz nosotros hoy tenemos esa bendición de poder ser llamados hijos de Dios. Pero hay que recibir a Cristo. Amén. A través de Él.
únicamente. No hay otro camino al Padre. No hay otro camino. Él es la verdad y la vida. Mira, bueno, tengo mucho más para contarte. Mirá, sí, si pero hasta estamos... la mañana. Hasta el año que viene estamos charlando. Hasta el año que bueno, mira, tengo. Mira, antes de seguir, te mandaron un saludo en audio. Sí. Que te lo voy a pasar ahora, si querés. Sí, dale. A ver si lo puedo. Perfecto, encontrar. Yo estoy bien. Lo único que no te veo moverte mucho a botas, quietito ahí, pero bueno. Bueno, a ver si se escucha. Francisco, un gran amigo. Se había comunicado Roberto con nosotros, ha mandado un audio, dice, saludándote. A ver, lo vamos a reproducir. Que no trabajes mucho, Fran. A ver. Hola, Fran, buenos días, muchas bendiciones. Te estamos escuchando, bendiciones para el Pastor Chiche. Somos Roberto, Andrea, acá de la Pollería de Ilusión. Él nos conoce muy bien. Así que bueno, es un gustazo poderlo escuchar y darle nuestro saludo, ¿sí? Así que, y que pronto, cuando pase toda esta pandemia, nos vamos a estar encontrando. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí está. Chau, querido. Ahora sí, ¿viste? Así que bueno, te estamos todos esperando acá. Todos me esperan, sí. Sí. Pero hermano, bueno, que le cante por ahí, porque una chacarera. Cuando venga el Señor de los Cielos, ¿qué cuenta le vamos a dar? Seguí preguntando, Frank. Bueno, vos sabés que... De todas las veces que te he escuchado, que estuviste en un púlpito, que estuviste predicando, presentando, diciendo lo que fuera, siempre con una canción. Siempre cantando, siempre, como dice la palabra, con canto y con el corazón. Siempre decía, una palabra, una canción. Dos palabras, una canción. Son un pastor muy musical. Esa es la verdad, ¿no? Muy musical. ¿De dónde viene? ¿Por qué la música y la música y la música en todo? A cada momento... Un corito, siempre sale. Pasa, no sé, viste, me nace de adentro porque soy agradecido a Dios lo que ha hecho, como te dije hoy, ¿no? Que Dios ha hecho muchas cosas conmigo. Yo fui una persona que pasé muchas cosas en la vida y de agradecido a Dios, ¿no? Y eso de la música, cuando yo era chico, mi papá era profesor de música. Ajá, mira. Y yo tuve la oportunidad de estar con artistas, ¿no? Que en ese tiempo eran... D'Arienzo, Pichuco, mi tío, de parte de mi papá, era autor y compositor, Nito Gutiérrez, ¿viste? Mira. Hizo tango. De tango, sí. No, nada. Y yo no, era chiquito y estaba ahí, iba a los teatros, iba a los lugares donde ellos actuaban. ¡Fua, qué lindo! Y cantaban, y yo quería tocar, ¿viste? Pero, claro, ¿quién? Tenía que aprender. Empezamos con el solfeo. Sí. Y eso es tardo. Yo quería agarrar la guitarra. Vos querías tocar, cantar. Y... quería tocar enseguida. No, entonces no entró conmigo, ¿viste? No hubo caso. Mi padre me insistía y nada. No, déjame tranquilo. Aprendí a tocar el bombo. Lo único que toco el bombo, ¿viste? El otro día, la vez pasada, tocamos con José Álvarez, la compañera Fernández, tocamos acá en La Prida, claro. El bombo ni un problema, pero lo demás no. Y me encanta la música, me hace bien. Y sé que la música tiene algo muy importante, porque es agradecimiento a Dios. Claro. Sí. Vos cuando cantás, cuando le vas a Dios, para mí mismo, vos le estás cantando, le estás dando lo que está en tu corazón. Porque viste que dice la palabra, que cantemos a Dios alabanzas a su nombre. Exacto. ¿Sí? Así es. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, estoy predicando y me viene en la cabeza una canción, digo, cantar a Dios, alabanzas a su nombre, y arranco. Y arranca y sale. Me sale, ¿viste? Y empiezo, y me pongo, me hace re bien interiormente, ¿viste? Me hace re bien interiormente, claro. Me goza, y he aprendido que el Señor así, a través de la palabra, de lo que nos va instruyendo, claro, hay gente que, bueno, yo a veces pienso, qué desubicado que parecería todo esto, ¿no? Porque vos estás hablando y por ahí salís cantando. Pero es que justo va coincidiendo con lo que estás hablando. Claro, tal cual. El corito, por ejemplo, vos veías al salmista David. Se equivocaba. ¿Cómo se equivocaba David? ¿Cuánto lío hacía? Pero sí. Se arrepentía. ¿Y qué hacía? Cuando por ejemplo, Saúl tenía el problema del tormento. ¿Qué lo sacaba del tormento? La música.
la música. Y cuando los hermanos están en la iglesia sentados y vos lo ves que te miran con cara fea, ahí viste que están también atormentados, te canta y le saca la... Canta, y listo. Y sale. El tormento. Es verdad, es muy cierto. ¿Y hay alguna canción en especial, alguna que, no sé, te recuerde cuando conociste al Señor, o alguna experiencia, una canción que como que siempre queda, ¿no? Como que tenemos ahí, que cantamos en intimidad con Dios, es especial, no sé, tiene algo. Bueno, yo te voy a, te pongo una. Dale. ¿Eh? Dale, dale. Que dice así. A ver, no escuchamos todavía, ¿eh? ¿Lo escuchás? No está saliendo. ¿No sale? No. Bueno, entonces no voy a poder. No, cantala, cantala, te acompañamos. Andaba por el camino angustiado y sin fe. Andaba por el camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo, te ayudaré. Y sabes cómo se llama, es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Qué mejor que él que te va a sacar de los problemas. Qué lindo. Ese amigo lo encontré. Y yo en vos encontré a alguien que tenés adentro. Sí. Lo mejor. Sí. Sos mi amigo. ¿Por qué sos mi amigo? Porque tenés, Francisco, dentro de tu corazón a Jesús. Y Jesús hace que nosotros nos sientamos como nos sentimos. Yo te quiero con mi corazón, en Cristo. Amén. Bueno, si cuando yo, no te imaginas la alegría que es para mí, Francisco, verlos como prosperan, ver como, no por lo material, sino por la comodidad para la congregación, el templo, los anhelos que tenía mi hermano, los anhelos que tenía de la radio, del templo. Lo hablé mucho con esto de estas cosas. Y eso a mí hoy me da una alegría, pero impresionante. Me siento regozoso de que prosperen y que vayan cada vez más, porque Dios es fiel. Son los sueños, fiel. Los sueños que alguna vez fueron, que bueno, Dios los lleva a cabo, Dios los hace reales. Y lo está haciendo real, la fe. Amén. La fe con la fe. Los escucho a vos, escucho a tu señora, escucho a la hermana. A veces lo saco al aire y ustedes ni se enteran. Lo escucho con este tema que tenés del radar, ¿viste? Con este tema que tienen, no, ni se enteran. Mi corazón me toca un montón y yo, cuánto, qué lindo, qué alegría, como lo hice, que yo con todos los hermanos, realmente es una linda cosa, ¿viste? Es lindo sentirse cómodo, amigos que realmente, compañeros de la batalla, somos compañeros en la batalla. Amén, amén, bueno, compañeros de lucha, compañeros de batalla. Sí. Compañeros de lucha y batalla. Amén. Sí. Así es. Bueno, y eso uno lo ama con todo el corazón, como la gente que tienen ustedes ahí. Cuánta gente hermosa hay ahí. Te escuchaba hoy hablar, cuando estabas hablando de los hermanos. Cuánto hermosos de ellos, che, que trabajan, que se juegan. Los músicos, me recuerdo que yo en una época iba, no tenía casi la nena, tu señora tocaba más el teclado. Sí. Después no había. Teclado solito. Y después, ahora tienen un montón de música. Ahora no caben. Bueno, qué bueno. Te dejé de ver, ¿eh? ¿Eh? Te me fuiste. Sí, no, está bien. Tuve que apagar la cámara porque se me colgaba la. Porque estoy con dos cámaras a la vez, entonces se me cuelga la otra. Pero seguimos, seguimos. Lo que tener plata y tener cámara a la vez, la fea. Claro. En realidad, claro, es una cámara que uso para un programa y para otro toda la vez. En realidad es una sola. Sí. Pero bueno, sí. Se me veo que de la compu se me. Está como yo, ¿viste? Muchas cosas a la vez. Pero bueno, ahí en la. En la transmisión sale mi cara y sale la tuya. Salimos los dos, no hay ningún problema. Sigue, seguimos. Bueno, no hay problema. Más vale que no me vean a mí porque estoy bastante feo. No, al contrario. El Señor me está hermoseando el rostro. Sí, el corazón alegre, el morcea el rostro. Bueno, es cierto. Mira, antes de seguir, como para relajar un poquito, te voy a hacer preguntas que no tienen nada que ver. Esto no está planeado, no está armado, nada. Son preguntas sueltas. Y vos me tenés que decir, a ver... ¿Qué es lo que preferís? Te doy dos opciones y vos me decís qué es lo que preferís. ¿Está listo? Ok. Bueno, vamos. ¿Café o té? Y mirá, me gusta más el cafecito. Cafecito, bien. Cafecito. Bueno. Y si es batido mejor, ¿viste? Batido mejor, con la espumita. Bueno, ¿frío o calor? Bueno,
bueno, ese es un tema. Me gusta el calor porque me gusta mucho el agua, ¿viste? Ah, bueno, está bien. ¿Gatos o perros? Y mirá, en ese tema los animales me gustan, pero el sí. perro ya fuera. El perro fuera. Bueno. No lo quiero dentro mío. No, bueno, cada uno... bueno, ¿gastar o ahorrar? No, lo que tengo... siempre vivo sin nada, ¿viste? Porque todo lo que tengo lo uso para las cosas, señor. Ah, sí, ni uno ni otro. Bueno, una tercera opción. Si no, nunca me alcanza. ¿Qué preferís, la playa o la pileta o la piscina en casa? No. Hoy por hoy, ¿viste? El mar me encanta porque fui una persona que trabajé muchos años en Monte Hermoso y vivía nadando. Ah, claro. Me embarcaba, me metía allá 5 o 6 mil metros solo, me bañaba allá adentro, un día me corrió un tiburón, me subí un puntito arriba. Bueno, no sé, te cuento cosas que son terribles. Impresionante. Bueno, pero el mar me encanta. Bueno, sí, es hermoso el mar, la verdad que sí. Y cómo lo extrañamos, mar, este año que no hubo vacaciones. Pero el mar que tenemos de agua, no me gusta el mar del mundo. No, estamos, por eso digo, son preguntas literales. ¿No? Bueno, ¿qué preferís, película o libro? Y según, viste, pero el libro es muy importante porque edifica mucho y da mucha cultura a cada uno, ¿viste? Claro. No me gusta mucho más que el libro, ¿sabes qué libro leo yo? La Biblia. El mejor, es el primero. Mejor libro que tengo todo ahí, no tengo. Nunca me gustó de ser de lectura así de lo que otra persona hizo, porque yo interpreto esto, que cada uno tenemos una forma distinta llamado de Dios. Claro. Y Francisco, yo puedo hacer un libro, te puede ser una inspiración a vos, pero resulta que esa inspiración vos no la viviste. Claro. Y si no la viviste no podés tener, porque no podés imitar lo que otro hace si no te lo da Dios. Exacto. Está bien. Muy buen punto de vista. ¿Qué preferís, el día o la noche? Esto te lo pregunto porque yo te escribo a cualquier hora y siempre me contestás. Te escribo de día, de noche, a la tarde, cualquiera siempre está. Entonces, ¿qué preferís, el día o la noche? Mirá, soy como el búho, ¿viste? Ando de noche, ando de día. Por eso te pregunto. No tengo problema, ¿viste? Siempre no dormí nunca. Tenemos una forma de vida que, ¿viste? Como viajamos tanto y andamos tanto, llegamos siempre a las 2 o a las 3 de la mañana de regreso de los viajes, ¿viste? Claro. Atender una obra, atender la otra. Entonces, dormimos, levantamos a las 9 de la mañana y tenemos todo el tiempo. Y estamos hasta las 2, las 3, y ahora que no estamos saliendo, nos quedamos, por ejemplo, leyendo la Biblia, por ahí miramos la película de Jesús, después la Biblia, después oramos. Claro. Siempre inspirándome en las siempre cosas en que son. Siempre haciendo. Exacto. Para edificación, para morir uno, por ejemplo, porque hay días que están buenos y días que uno tiene lucha en el corazón. ¿Viste? Claro. Hay días, por ejemplo, por eso interpreto esta palabra que dice Dios, cada día tiene su propio mal. Hay días que estoy recontento, feliz, bárbaro, ¿viste? Pero viene una palabra, una noticia, una llamada telefónica y tenés que empezar a luchar para poder vencer el dolor que te produce en el corazón la palabra. Sí, tal cual. Bueno, otra pregunta. Sin contar la cuarentena, ¿no? Esta época especial, quitándolo a un lado. ¿Qué preferís, salir o estar en casa? Igual ya sé la respuesta. Mirá, me encanta salir. Te encanta salir, bueno, ya lo sé. Por obediencia tengo que estar acá en casa. Yo ya conocía. Con los hermanos, no te imaginás, ya te digo, yo hacía 800 kilómetros por semana. Imagínate. Hay que atarte a la cama, a la silla. Y con mi señora, los dos, viste, bueno, yo llevo un discípulo, lo llevo que me acompañe porque pincho una rueda, como tengo la cirugía de espalda. Claro. Tengo 20 tornillos nomás, viste. No, tranqui, sí, es tuyo, me acuerdo. Ahora voy a Babilón y que me arregle ahí, viste, me reparan. Voy a hacer la reparación mecánica, yo no hago más que médico. Claro, sí, de reparación mecánica, directamente. Bueno, vos tomás antioxidante. Antioxidante, que no se me oxide la columna, que no se me oxide las rodillas. Bueno, hoy igual nos reímos y todo, pero en su momento fue algo bravo. Cuando nos enteramos, digo, bueno, no, lo que pasó, chiche. Encima es tremendo, no es que te tropezaste, algo, fue algo tremendo. Ese momento fue la mano de Dios que me cubrió, porque caí de 4 metros parado. Sí. Un golpe terrible. Terrible. El médico pensó que era una cosa muy simple, viste, yo adentro sentí como que se movía todo. Bueno, a los 2 meses estuve acá, yo estoy en el campo, viste, no podía entrar a la ambulancia, no podía entrar.
tenía que venir a buscarme para llevarme al médico, no tenía medicación, no pudo entrar a la ambulancia porque había llovido, fue terrible. Todo mal. La oración y el clamor a Dios junto con mi esposa y el llorar fue lo que a mí me calmó el dolor. Y cuando pudo llevarme, la ambulancia me llevó, me saqué unas placas, estaba todo bien, pero resulta que no podía caminar. El hueso que se quebró de la médula se había metido entre el de la columna, se había metido entre la médula. Y no podía caminar, este era terrible, me hacían caminar. Entonces fuimos, me lleva a mi señora al médico a Cachillar, y ahí salimos para, me manda, vino, mirá, te voy a contar lo que pasó. Se vino el hermano Rolando con la familia de Buenos Aires a orarme, a ungirme con aceite, y se fue. Y no hizo más que irse, y me llaman a mí, después de la oración de aceite, de la unción de aceite. Me llaman a mí, me llaman de la Madrid para hacerme una tomografía computada, voy a la Madrid y de la Madrid me voy a casa y al otro día me mandaron a Buenos Aires. Y a los 4 días me estuvieron haciendo la cirugía. Oh, todo de ahí nomás. Impresionante, ¿no? Momento a otro. Yo digo, lo importante que es la oración. Sí. Ahora vos fíjate, el siervo de Dios, hacerse semejante viaje, venir a orarme, a ungirme. Y de ahí se rompió todo. Toda y, la traba, y Dios, todo lo que estaba limitando ahí. Todo lo que trababa, y Dios hizo una obra impresionante. Nunca le dejé de agradecer a Dios lo que hizo con el hermano Orlando. Un gran testimonio, realmente, la verdad que sí. Es un testimonio, porque a mí me sacó, ya te digo, no alcanzó a irse él, que ya me empezaron a llamar para hacer la tomografía computada. Bueno, ahí descubren todo lo que había, y enseguida me mandaron. Tuve que, mira, no tuve ni tiempo de, tengo la mutual, yo tengo una mutual prepaga, ¿viste? Sí. Y tengo PAMI. Y no tuve tiempo de nada, tuve que pagar una ambulancia, me llevó la ambulancia, tuve que sacar, en particular tuve que hacerlo, ¿viste? No hubo tiempo de hacer trámite. Claro. No, fue tremendo, no. Y hoy, gracias a Dios, doy gracias a Dios que camino, ando, no quedé paralítico, y Dios me ha dado la fuerza, he viajado, viajo, ando por todos lados y... Sí, impresionante cómo te has recuperado. Y tuve 3 operaciones del estómago, que en una de ellas tuve que allá, hacía poquitos días que me habían operado y fui a Suárez. Sí. Cuando me habían operado el estómago. Sí, me acuerdo que viniste con... A los dos meses de la operación del estómago me caigo, fíjate. Oh. Tengo una malla en el estómago de 25x30. No, si no me falta nada, ¿viste? Robocop te iba a decir. con todo eso agregado y todo, vas a vivir como 50, 60, 70 años más. Bueno, los hermanos dicen que quieren que vivo como Matusalén, ¿viste? Que vive 969 años. Ahora, por ejemplo, tenemos a Noé, que a 120 años hizo el arca, así que yo que 120 años para hacer el arca, ¿viste? Para prepararme para irme a la morada eterna, ¿viste? Exacto. Y llevar al hermano con nosotros. No, pero muy lindo. Realmente, hay que sufrir, pero la confianza colocada en el Señor. Yo, mira, esos momentos fueron 2 meses donde fueron muy difíciles para mí, para mi esposa, porque vos sabés lo que es, nunca esperé esto, yo, viste, que me pasara. Claro. Y después tener que estar, que mi señor atenderme con la chata, con... No sabés lo que sí, es, sí, te digo, no se lo recomiendo a nadie. Una experiencia complicada, sí, sí. Pero bueno, así nos enseña el Señor también, a través de todo. Todo ayuda para bien. Sí. Y a mi señora, imagínate que tuvo que sacar de tripa corazón porque hacer cosas que fueron estar solos acá nosotros, viste, con los discípulos, pero, viste, mi hijo estaba en la Madrid... La chica estaba en Chillar, el otro día estaba acá, ¿viste? Fue una lucha bastante, bastante difícil. Claro. Pero la superamos y acá estamos. Amén, en victoria. Y con gozo, y cantaba, ojo. Y sí, cantando y todo, impresionante. Cantando y todo, sí. Ahí, como decía Abraham, ¿no? Se fortalecía dando gloria a Dios. Así. Gloria al Señor. Yo creo que yo animo a la gente, ¿no? De todo corazón. Que puedan mirar al Señor, porque no se olviden nunca que somos un ser humano compuesto con un alma, cuerpo y espíritu, y la vida la de Dios. Y tenemos que aprender a valorar la obra de la cruz. Uno ve el mundo hoy, y a mí me hace llorar mucho y clamo mucho a Dios, porque veo un mundo realmente con tanta maldad.
Vos mirás un informativo, la verdad que vos sí. Hablás, mirás a la gente y está continuamente con odio, rencor y maldad, y eso no lo quiere Dios. No. Y Dios es un Dios de paciencia, ¿viste? Dios tiene mucha paciencia con nosotros, espera a ver si nos arrepentimos, pero el día que Dios se llegue a enojar, nos va, ya lo avisó, lo alerta a través de la palabra de Dios, ¿no? Lo está alertando. Tal cual. Mira, vamos a la siguiente pregunta, porque ya que estamos hablando de esto, tengo una al respecto para hacerte. Contando la caída que tuviste, después cuando te caíste de nuevo, las operaciones, y también yo sé que a lo largo del camino del Señor hay muchas luchas, hay conflictos, hay enemistades, bueno, un montón de cosas que el enemigo va poniendo en nuestro camino, o también Dios poniéndonos a prueba en diferentes situaciones. ¿Cómo estás hoy de pie por sobre todas esas circunstancias? Hoy puedo decirte que doy gracias a Dios que he aprendido a través del tiempo y del Señor, por supuesto. He aprendido a través de las luchas que he ido viviendo en el tema de las enemistades, de la crítica, de tantas cosas que uno vive. Sí. He aprendido a no preocuparme, porque dice la palabra y aprendí esto: vení a mí, lo que estáis cargado, trabajado y cansado, que yo sé descansar. Y después dice Amén. Dios: porque mía es la guerra, mía es la venganza, y yo tomaré justicia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aprendí esto. A llevarle la carga a Dios. Y digo, Señor, hacete cargo de esto, porque yo no puedo hablar, no puedo hacer nada. Y te digo que he sido muy golpeado en la vida, me ha costado aprender, pero hoy, gracias a Dios, vivo feliz y no me preocupa lo que digan o hagan, porque yo sé que Dios está con nosotros. Amén, amén. Entonces, así que, sí, te escucho. Sí, sí, habla. Bueno, no, te decía que entonces vale la pena creer en Jesucristo. Y yo creo que, aparte de creer en Jesucristo, Él lo enseña muy perfectamente en las Escrituras, ¿no? Vos tenés un problema, Francisco, y vos no podés andar peleando con tu señora, con el hermano, con el otro. ¿Qué tenés que hacer? Creo que lo más correcto, ellos que nos enseñan la palabra, es ir a Dios, decirle, orar, llorar, clamar, tirarte al piso, zapateada, tu vuelta carnero, no sé cómo lo pueda, de acuerdo a lo que vas sintiendo, y decir, Señor, yo te encomiendo esta carga en ti, porque tú tienes que hacer la obra. Porque la obra, ¿sabes, Frank? Yo aprendí esto, ¿no? La obra no la puede hacer el hombre, nosotros no podemos enseñar, la obra la hace el Espíritu Santo. Juan 27 dice, la unción es la que da la sabiduría, ¿no? Amén. Yo debo buscar a Dios, yo no preciso ir a Japón, a Rusia, cruzar el mar, la cordillera, en las Escrituras está muy claro lo que Dios enseña. Amén. Y si yo pongo por obra esto, tengo la victoria. Amén. ¿Cómo es tu vida como papá y como pastor? Bueno, como papá no sé, habría que preguntarle a mis hijos, ¿viste? Re complicado, digo. Como papá espiritual, bueno, como papá espiritual trato de ser lo más suave y dócil posible para hablar a la gente, porque entiendo que Dios trae personas, ¿cierto?, con problemas. Problemas tanto de dolor en el corazón, de angustia, de amargura, de dolor. Y es muy importante saberlos hablar, ¿no? Y uno no puede hablarle por su cuenta, sino tenemos que aprender también lo que dice la palabra de Dios, que Jesús enseña y dice, yo no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que mi Padre quiere que diga. Porque a veces uno con una palabra puede lastimar mucho, porque sabemos que la palabra dice que es espíritu y hace mucho daño al corazón, lastima a la persona, ¿cierto? Yo trato, me voy cultivando por la palabra, tratando de aprender la palabra para ponerla por obra, porque sí me interesa saber, me gusta mucho la teología también, aprender lo que es los tiempos, los cronos, ¿no es cierto? Conocer parte de lo que es importante de la guerra, la batalla, lo que pasó en el año tanto, como con Martín Lutero, que hizo esta rebelión. Y bueno, uno ve un montón de historia, ¿no? Sí. Pero yo creo que la palabra es día por día ir aprendiéndola para poderla poner uno por otro. Porque a mí me ayuda a tener una capacidad bárbara. Pero hay un riesgo en esto, que lo veo yo, porque lo he visto con mucha gente. Yo tuve un seminario de 60 personas. Y al último era un problemón, porque se pasaban de vuelta, ¿viste? Ya sabían más que Dios y te ponían a mirar. Entonces es un problema eso, ¿viste? Porque uno puede aprender,
pero tiene que tener ese cuidado de que lo que está escuchando de la palabra, porque la fe viene por el oír, es poner por obra la palabra de Dios, ¿cierto? Poner por obra. Y los hermanos, claro, los hermanos, por ejemplo, leemos un versículo y dice, tenés que amar a tu hermano como a tú mismo, ¿no? Este es uno de los mandamientos que Dios, sí, es que Dios da, dice, ama a tu prójimo, o sea, primero dice, ama a tu Dios con toda tu mente y con todo tu ser. Sí. Sí. Amar a Dios primero. De allí vamos a Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces, si uno comienza a entender esto, después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo le digo a veces a los hermanos y a los chicos, tenemos que aprendernos a amar a nosotros. Porque si no nos amamos nosotros, no podemos amar al prójimo. Así es. Y para amarse uno tiene que empezar a caminar por la palabra para poder salvar su alma. Así es. Muy cierto. Si no nos amamos nosotros, ¿cómo puedo amarte a vos, Fran? Exacto. Yo voy, te doy un abrazo y quiero estar con vos y sale, siento que hay algo tan lindo que nos une, que es el Espíritu de Dios. Amén. Porque dice, así como yo y el Padre somos uno, vosotros debéis de ser, ¿cierto? Bueno, hay gente que te ama, gente que te odia, porque sí, odias porque no entiende. Pero bueno, dice Pedro, ¿no? Lo que tengo, te doy. Si uno tiene odio, da odio. Si uno tiene amor, da amor. Así es. Una regla muy simple. Sí, muy simple. Mira, te paso unos mensajitos. Federico, desde el programa Vuelve Otra Vez, uno de los programas que tenemos acá de la Gospel, dice, bueno, está saliendo perfecto. Dice, saludos a Chiche de parte de Vuelve Otra Vez. Lindo escucharlo y aprendiendo también. Todo sirve, nada es en vano. Si viene de parte del Señor, bendiciones. Bueno, sí, gracias a Dios, Dios les bendiga a los chicos, a toda la familia, a los hermanos, que Dios les bendiga. Realmente, pasamos con todo el corazón a la gente de Coronel Suárez, ¿eh? Bueno. Siempre los tengo guardaditos en el corazón, como los hermanos de Buenos Aires, ahí cuando hacen sus programas. Ustedes no se dan cuenta, pero yo por allí los engancho y los mando al aire, y no les digo nada, ¿viste? Y no se dan ni cuenta de lo que están pasando. Qué compromiso. Las chicas se me cortaron los otros sí, días. Sí, porque tenemos unos problemitas tremendos acá con las transmisiones, pero bueno, creo que ahora están dando por ahora. Bueno, también Anaí te dice, qué lindo escucharlo, pastor, con tanta alegría, es de tanta bendición para nuestras vidas. Es otra de las locutoras acá también del programa Generación que Avanza, la que vos estabas mencionando recién, una de las dos chicas. Anaí, que Dios te bendiga un montón a vos y a tu hermana familia, ¿no? Que Dios los bendiga un montonazo, realmente... Muy agradecido, muy contento a Dios. Qué lindo todo esto porque podemos tener esta comunicación, ¿no? Porque amén. Antes escuchaba al hermano Joel, los otros días compartir en una conferencia, estaba mirando, escuchando el video, que dice, antes tenías que hacerlo por carta para poder mantener la comunión, ¿no? Sí. Por carta o por el telégrafo o con el teléfono se andaba, ¿viste? Sí, y sí, ahora sí. Tenemos tanta facilidad para estar comunicado. Increíble. Mirá ahora lo que estamos haciendo. Y a veces no tenemos la buena relación y la buena comunicación. Porque yo te necesito, Fran. Te necesito tener una buena comunión con vos. Así necesito es de tu capacidad. Yo soy una persona grande, ya soy bastante entrado en añitos. Y la juventud al lado mío son muy importantes. Porque, por ejemplo, en esto de la tecnología, yo no soy una persona experimentada. Y necesito de gente como ustedes que saben y me puedan explicar. Eso es como te he dicho a vos. Son muy plomo por ahí preguntándote. Sí, no, pero yo te dije, estamos acá. Entonces, quiero aprender porque, bueno, quiero estar comunicado con la gente. En la radio, hay tres radios, ¿viste? Armamos tres radios. Sí. Y las armé yo. Yo no sé nada. No sé nada. Pero oro a Dios, vos te vas a reír, yo me pongo a orar a Dios. Y Dios me va ayudando. Te va guiando, sí, igual has hecho un montón con el tema de las radios. Mira, ¿también sabes quién se comunicó? Silvana Abregú, la nuera de... Gracias, hermano Orlando. Dios te bendiga. Ya la saco con vamos a lavarte. Sí, quiero lavarte. Sí, mira, dice. Ahí tenemos problemas con entender. Sí. Dice: hola, desde la iglesia de Banfield, escuchándolos. Saludos para ambos. Nos saluda a los dos. Y dice: pastor Chiche, recuerdo ese viaje cuando había ido. Ella acompañó al hermano Orlando cuando me trajo, que vino a orar por mí. Y realmente fue. Yo digo, eso lo tomé como que eran los ángeles del Señor que vinieron a mi casa, porque yo estaba sufriendo terriblemente. Qué barro. Terriblemente estaba sufriendo. Y ella vino con su esposo, otra persona que la amo con todo mi corazón, porque tiene un corazón tan hermoso. Son una familia muy especial, ¿verdad? Sin despreciar a nadie, ¿viste? No, tienen por esas supuesto, cosas. Pero... cada uno de los que tienen al Señor en el corazón tienen algo muy especial, que es la presencia del Señor. Y eso nos une. Si yo tengo la presencia del Señor, nos va a unir.
Ahora, si yo tengo mi corazón enfermo, lleno de odio, de amargura, de rencor, no puedo estar bien con la persona, porque mi corazón no me lo permite. Pero claro, si uno ve esto, si eso, hace ese semejante viaje, nunca dejo yo de... Tremendo. De semejante viaje para venir, y no vinieron ni por plata, no vinieron por ningún interés, vinieron a orar por mí, y yo, ¿quién soy? Entonces, el amor que Dios les colocó en el corazón, los conmovió y los trajo hasta aquí para hacer... Y subieron la hermana Rosa, que oramos y lloramos al montón por el tema que vio hermana Rosa, y ahora verla en la radio, verla compartiendo estos últimos dos veces que estuvo, que yo la vi con la Santa Cena, y compartir la Santa Cena juntos, fue algo sí, tan hermoso, me hizo tanto bien, porque yo estaba notificado todo lo que pasaba por Silvana, por los hermanos, ella siempre está en contacto con nosotros. Entonces siempre estamos preguntando, para eso podemos molestar a los pastores, y estábamos al tanto de todo, y orábamos, y verla como la vemos ahora, yo digo, qué milagro de Dios, y cómo hay que obedecerle. El otro día dijo algo muy importante, la hermana Rosa, sí, me tocó muchísimo el corazón, dijo estas palabras, dijo, pasa que la iglesia está muy mundana hoy. Y yo pensaba, digo, qué verdad, porque yo conozco el movimiento cristiano misionero cuando tenía 10 años, claro, y la gente era muy diferente, cómo vivían, cómo se manejaban, cómo... Y después fue cambiando cada vez más. Y hoy hay mucho libertinaje. Es verdad. Entonces, en las vestimentas, en todas las cosas, ha cambiado todo. No estamos en contra de nada, por favor, no lo vamos a hablar, no estamos en contra de nada, pero uno veía ese respeto de esas personas. Yo a veces he hablado con el hermano Orlando, he hablado con el hermano Bolívar, era tan distinto la gente, el respeto que había. Hoy es tan, lo dice la Biblia, los padres se levantarán contra los hijos contra los padres. Y vos me preguntaste cómo era como padre. Para mí, mis hijos están muy contentos, están felices conmigo, ¿viste? Claro. Parece que lo he tratado sí, bien. Una sola vez les pegué de toda la vida. Pero aprendieron. aprendieron. No, está. Mira, tengo otros mensajitos, Chiche. Dice bueno. Marita. Marita, Dios te bendiga, está en Mar del Plata. Dice, En Mar del Plata, No, mi esposa, mi querida y amada esposa. Ah, tu amada, otra. Yo tengo una Marita que está en Mar del Plata. Sí, porque hay varias Maritas, ¿viste? Bueno, esta es la mía. Esa es la tuya, esa es especial. Dice, sí, está casada, ojo. Bueno, dice... Hola Fran, hola Pastor Chiche, el Pastor Robocop. Gracias Marita por el sobrenombre que me han puesto. Dios te bendiga un montón también. Y también Dayana de acá de Suárez también dice bendiciones Pastor Chiche y Fran. Dayana, también está saludando. Dayana también, hermosa familia que están ahí, hermosa tu esposa, ¿no? Realmente que Dios la bendiga un montón, la fortaleza que la veo ahí cuando está en la radio, cuando comparte. Qué lindo, realmente me da mucha alegría, mucho gozo. Verlos cómo están, verlos cómo van adelante, como la hermana, ¿no? La hermana sacó fuerza de la debilidad para hacer esa obra tan importante. Amén, ¿no? La verdad que sí. Es de reconocer. Esa fuerza, esa obra tan importante que ha estado realizando, ¿no? Chiche, ¿qué es lo que más disfrutás hacer? Bueno, servir a Dios. Simple. Servir a Dios. Son muchas cosas, pero hacer campañas, cantar en la plaza, poner un pongo dos tablones y ahí me paro y empiezo a cantar y a glorificar al Señor. No, así yo es. Tengo otra cosa en la vida que hacer. Yo estoy ya, estamos prácticamente a punto de irnos de este mundo. Estamos en la época, yo no puedo andar ya jugando mucho. Fíjate que la Biblia dice 70 y 80 el más robusto. Claro. Y bueno, igual creemos por muchos años, Chichi. Me siento perfectamente. No bien, te empieces a despedir porque sabes que te vamos a agarrar entre todos, no te vamos a dejar ir. Oración y clamor, no. Personas como vos tienen que permanecer siglos con nosotros. Bueno. No, señor, yo fui él y es bueno, ¿no? Amén. Yo por ahí le digo, ¿viste? Mi señora, comenzamos acá, ¿cuándo será el día? Por ahí abro la puerta acá, le digo, señor, vení a buscarme, llévame, me quiero ir, ¿viste? Y todos ya me conocen acá, ¿no? Y me empiezan a mover la cabeza. No. Mira, te voy a hacer dos preguntitas para ir terminando. Antes de concluir, le aviso a la audiencia o a las personas que me están escribiendo. Estoy usando mi celular personal como cámara.
Así que si me quieren decir algo personalmente a mí, escriban al celular de la radio, el número de la radio, que ahí estoy recibiendo todos los mensajes. Les aviso porque lo escucho que está sonando y no, hasta que no termine no sé qué están diciendo. Bueno, Chiche, te voy a decir dos preguntas juntas para que compartas con la audiencia y también alguna palabrita que quieras compartir con nosotros. ¿Qué vale la pena hacer y qué no vale la pena hacer? ¿Qué vale la pena hacer? ¿Y qué no vale la pena hacer? La pena que lo que vale hacer es que te puedas instruir y leer las escrituras para poder hacerte entendido y que se te revele el Espíritu Santo, como dice Juan 2:27. Amén. Y la otra era... ¿Qué no vale la pena hacer? ¿Qué no vale la pena hacer? Zambullirte en los ríos del mundo. No te metas. ¿Por qué? Porque es en amistad para contigo. Claro. O sea, el mundo tiene un problema. O sea, nosotros estamos viviendo en una sociedad donde el mundo tiene un problema que nos quiere atrapar. Nos brinda todo lo que la carne dice en Gálatas. Sí. El adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, las enemistades. Vos cuando, si yo me pongo mal con vos, me siento mal con vos. Porque en mí está metido un poquito del mundo. Porque el que produce la división está ahí. Podemos muy tener cierto, una diferencia de entendimiento. Es muy cierto. Si tenemos Cristo, nos abrazamos y nos perdonamos. Porque el Padre nuestro dice, perdona todas nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestras deudas. ¿Verdad? Entonces, claro. Yo entiendo, a mí me han pasado muchas cosas y ha pasado muchas cosas. Voy a decir algo, yo fui 7 veces a predicar. Fue terrible lo que yo viví. Yo te puedo decir que el que pelea y te defiende es malo. Sí. No hay otra cosa. Amén. Los que tienen a Dios van a ponerse firme en la brecha y va a ser tu compañero y tu amigo. El que está allí medio sancochado. Sancochado. Bueno, Chiche, la verdad que hermosa entrevista hemos tenido hoy. Hay tanto para hablar con vos, la verdad un montón, pero ya se nos va el tiempo, tengo otro invitado más, tengo las noticias, un montón de cosas. Pero la verdad que hemos hablado lindo, hemos hablado bastante, hemos aprendido mucho de vos. Así que te agradezco por haber tenido esta gentileza de estar con nosotros hoy, de dedicarte un tiempito y un espacio para estar aquí en el programa El Radar. Cuando lo guste, vamos a estar con ese radar enfocándolo para todo el mundo, enfocándolo por todos lados, porque yo tengo el radar acá afuera, ¿viste? Entonces lo coloco para todo el mundo y voy mirando. Que sigamos con esta buena comunión. Amén. Que Dios bendiga en gran manera toda su vida. Y me voy a despedir. Yo sé que hay mucha gente ahí que le gusta. Son medios, son soviéticos todo lo que tenemos ahí, ¿no? Soviéticos. Soviéticos. Era de la colonia 1, la colonia 2, la colonia 3. Tengo a Barragán. A Barragán hizo el servicio militar conmigo. Ahí, mirá. Claro, bueno, sí, del Volga. Bueno. Sí. Entonces me voy a despedir. Me voy a despedir de vos. Y no va a ser la última, espero. No, para nada. Tenemos mucho para hablar. La palabra de largo Dios y tendido. Es buena compartirla y disfrutarla. Un abrazo grande para vos, para tu señora, para tu la sierva tuya, la sierva del Señor que está en ese lugar. Lo que necesiten, saber que estamos a disposición. No me ofrezco para trabajar porque ya, viste, no puedo con todo el tornillo. Claro, sí, sí. Robocop, sí. No puede, viste, Robocop, que te hace todo, pero yo no puedo hacer nada porque se me salta todo, viste, tengo que pasar por Babilonia para que me lo aprende. Pero me despido con esto. Mirá. Sí. Si habré transitado senderos de perdición, hasta que en una ocasión sentí el llamado de Cristo y a pesar de no ser listo, presté enseguida atención. Le entregué mi corazón para que fuese curado y al instante fui librado de la mala tentación. Un gran amigo yo tengo, no hay otro en el mundo entero. Misericordioso y sincero es mi amigo el buen Jesús. Me da vida, me da luz y jamás me pone precio. Trata al justo, trata al necio con infinita ternura. Y hablo siempre con dulzura, aún estando allí en la cruz. Si me equivoco, perdonen, es mi forma de sentir. No me gusta discutir, no soy hombre preparado. Si apenas sé de qué lado calienta el sol de mañana. La Biblia llevo por arma, pero jamás pierdo el tino. Soy un creyente de Dios, nacido en suelo argentino. Que Dios me le rebendiga. Ah, bueno.
Muchas gracias, Chiche. Que Dios te bendiga y nos vemos prontito cuando el Señor lo permita. Bueno, decirle para todos los soviéticos, todos los hermanos queridos que tenemos allí en el lugar, un gran abrazo. Los tengo siempre en mi corazón, los amo con toda mi fuerza. Que Dios les bendiga un montón. Y bueno, amén. Y adelante. Y no me aflojes vos. No, nunca. Tenés un compromiso conmigo. Escucho todo lo que estás pasando vos, está hermoso. Bueno. Seguí adelante, no aflojes. Vos, Marita, tu esposa, tu suegra, todo. Y vi a tu nena los otros días que están cantando, todo. Sí, eso sí, me da sí. Muchísima. Así que adelante, no bajen los brazos. Y un abrazo hermoso y grande para toda la audiencia de aquel lugar. Amén. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Gracias, Chiche. Dios te bendiga. Un abrazo, muchísimo. Chao, chao. Igualmente. Mucho más que emoción. Mucho más que pasión. La estación que enciende tus sentidos. Gosto. No hay nada mejor que estar bien acompañado. Radio Gospel. Podés comunicarte con nosotros al 02-926-507520. Radio Gospel. Desde la señal de Radio Gospel, conociendo a quien te ama. Un programa lleno de vida a través de mensajes de fe y esperanza. Conociendo a quien te ama. Jennifer y Eliana van a acompañarte en una travesía por los caminos de Dios para que conozcas lo mejor para tu vida. Conociendo a quien te ama, todos los viernes a las 20 horas por Radio Gospel. Las mañanas son diferentes con buena compañía. De mañana, todos los días, un programa lleno de vida, mensajes de esperanza, consejos para todos y un grato momento entre amigos. De mañana, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Gospel. Los niños necesitan un tiempo y necesitan su espacio. Ese lugar es la Escuela Bíblica Infantil del Movimiento Cristiano y Misionero. Todos los sábados a las 17 horas, los más pequeños y preadolescentes encuentran un espacio para aprender de Dios, divertirse con juegos, música, historias, premios y una tarde diferente y maravillosa. Escuela Bíblica Infantil, todos los sábados a las 17 horas en Amiguino 945. El día avanza y hay tanto por hacer. La 94.1 está siempre junto a vos con música, mensajes, consejos, noticias y mucho más. Radio Gospel. Radio Gospel. La mejor compañía. En el aire, Radio Gospel. 94.1 es tu frecuencia. Gospel. Trabajando, estudiando, manejando, caminando, en casa, en la calle, en el gimnasio, en lo de un amigo, con parientes, en las fiestas, en todas partes. Gospel, siempre contigo. Hacemos la diferencia cada día, con lo que decimos, con lo que hacemos. Hacemos la diferencia cuando buscamos inspirar a otros. Cuando queremos hacer lo mejor para los demás. Cuando podemos enseñar tanto como aprender. Cuando encontramos la felicidad en las pequeñas cosas, cuando hallamos la verdad en alguien tan grande. Radio Gospel, haciendo la diferencia en tu día. La Iglesia Visión, Fe y Acción del Movimiento Cristiano y Misionero te invita a sus reuniones semanales los días jueves a partir de las 19 horas y domingos a partir de las 10 de la mañana. Encontrarnos en Ameguino 945, Iglesia Visión, Fe y Acción, un lugar para cada familia. ¿94?
94.1 MHz es la frecuencia a la que vibra tu día. Vibra con vos, suena con vos. Donde estés, FM Gospel. La radio que querés. La radio que buscás. Gospel. Tu radio. Llegar a tu hogar es lo mejor del día. La 94.1 hace de ese momento el mejor. Radio Gospel, en tu hogar. Los éxitos que elegís. Lo último, lo mejor. En la 94, solo éxitos. Solo ex. Mucho más que emoción. Mucho más que pasión. La estación que enciende tus sentidos. Gospel. Comunicate con nosotros 2926-507520. Podés contactarnos las 24 horas para lo que necesites. Línea directa al 2926-507520. Radio Gospel, siempre en línea. Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero en Coronel Suárez. mcimsuarez.yindo.com. La Radio Gospel está más cerca que nunca, acompañando tu día con la mejor música y mensajes que inspiran tu vida. Quédate en casa, quédate en la Gospel. Somos radio. Somos música. Un amigo está presente cuando te acompaña, cuando te hace bien. Un amigo no abandona nunca. Radio Gospel 94.1, tu radio amiga. Comunicate con nosotros al 02-926-507520. Radio Gospel. Desde la señal de Radio Gospel, conociendo a quien te ama. Un programa lleno de vida a través de mensajes de fe y esperanza. Conociendo a quien te ama, Jennifer y Eliana van a acompañarte en una travesía por los caminos de Dios para que conozcas lo mejor para tu vida. Conociendo a quien te ama, todos los viernes a las 20 horas por Radio Gospel. Las mañanas son diferentes con buena compañía. De mañana, todos los días, un programa lleno de vida, mensajes de esperanza, consejos para todos y un grato momento entre amigos. De mañana, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Gospel. Espacio de noticias en El Radar. En Irán arrestan a cristianos por transmitir servicios en línea. Desde el año pasado, Irán ha enfrentado muchos desafíos como langostas, COVID-19, terremotos, explosiones misteriosas, agitación política, la muerte de un general iraní y barcos en llamas. Fue en medio de estos desafíos que el gobierno iraní aprovechó la oportunidad para implementar una nueva ley que considera que condena el uso del ministerio virtual sin que la gente se dé cuenta. La nueva ley hace que el ministerio en línea o el cristianismo sean ilegales en casi todas las plataformas concebibles. Los servicios en línea de la iglesia, seminarios de enseñanza, sesiones de chat sobre discipulado o distribución de material cristiano se considera manipulación psicológica. Independientemente de las leyes y restricciones impuestas a la iglesia, el pueblo de Dios continúa prosperando y su iglesia continúa creciendo en Irán. Este crecimiento ha despertado la furia del gobierno, que ha endurecido el acceso al contenido cristiano a través de Internet.
misioneros llevan alimento y oran por las prostitutas en las calles de Fortaleza, Brasil. Los misioneros de Iris Global llevaron alimentos físicos, emocionales y espirituales a personas en situaciones de pobreza y prostitución en al menos 11 vecindarios de Fortaleza, en colaboración con el programa Patria Voluntaria y la Fundación Banco do Brasil. En promedio, 430 personas, que comprenden 144 familias de comunidades desfavorecidas o prostituidas, recibieron canastas básicas de alimentos y artículos de higiene personal. La acción ocurre como una forma de alivio durante la pandemia del nuevo coronavirus. Iris Fortaleza, dirigida por el pastor Bruno Teixeira, es una de las 650 organizaciones registradas en el programa Patria Voluntaria del Gobierno Federal, que reúne a más de 15.000 voluntarios y ya ha beneficiado a más de 650.000 personas con acciones sociales. Bola de fuego verde ilumina los cielos de Estados Unidos y luego se rompe en pedazos. Por medio de los videos difundidos en redes sociales, se aprecia lo que parece ser un meteorito que cruza el cielo y luego desaparece en la oscuridad. El pasado miércoles, una bola de fuego de color verdoso atravesó el cielo en horas de la madrugada sobre Colorado, Arizona y Nuevo México en Estados Unidos. Esta información fue proporcionada por la American Meteor Society, una organización científica, pero las pruebas se difundieron en plataformas sociales. Según el portal RT, la página web de la organización afirma que recibió 68 avisos del fenómeno. Aquí continuamos en el radar, siempre atentos a todo lo que pasa. Estamos a minutitos nada más de tener nuestra entrevista con Dan Velázquez desde México. Nos vamos a estar comunicando con él y nos vamos a estar haciendo varias preguntitas. Vamos a conversar un tiempito con él. La verdad que bastante para hablar, bastante para conversar. Y va a estar también compartiendo algunas de sus canciones. Algunas que ha hecho él mismo, otros covers. Bueno, diferentes cositas que tenemos ahí como sorpresita. Así que recién leímos las noticias. Vamos a prepararnos para esto. Así que vamos a hacer un cortecito chiquitito para preparar toda la entrevista. Y a la vuelta ya vamos a estar hablando con Dan Velázquez. Muchas gracias, también se había comunicado Elizabeth, dice: hola pastores, qué lindo escucharlos, lo amamos en el Señor, Pastor Chiche. Así que bueno, los saluditos también de Elizabeth para el Pastor Chiche. Tuvimos que reanudar la transmisión de Facebook, como decía, tenemos algunos problemitas, pero bueno, aquí estamos de nuevo en vivo, saliendo bien. Al finalizar el programa vamos a estar subiendo el mismo programa en calidad HD, mucho mejor, por nuestro canal que tenemos de YouTube. Ahí tienen todos los datos. Nuestro canal de YouTube es MCIM Coronel Suárez. Búsquenlo. Ahí tienen todos los programas de la radio. Todos los que se hacen aquí están todos subidos. Y también hay predicaciones. También los contenidos de la Escuela Bíblica Infantil. Tenemos un canal también. Así que bueno, atentis. Recuerden comunicarse. 2926-50-7520 es el número de la radio. También pueden mandar sus preguntas para nuestro invitado. Así que estén bien atentis ahí sumándose a El Radar. Siempre atentos a todo lo que pasa.
Bueno, muy bien, aquí estamos de regreso en El Radar, siempre atentos a todo lo que pasa. Ahora sí, ya estamos listos. Vamos a comenzar con nuestra entrevista con nuestro querido amigo Dan Velázquez. No sé si me estás escuchando, Dan. Hola, hola. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Bueno. Hola, hola, ¿me escuchás? Creo que te escucho, pero se corta. Sí. Tenemos algunos problemitas de transmisión, puede ser. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Sí, 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 yo te escucho, pero de repente te cortas y casi no. No te logro entender bien. A ver, vamos a ir un pequeño cortecito para acomodar bien la transmisión y volvemos enseguida, ¿sí? Así que atentis ahí, no se vayan, quédense que vamos a acomodar todo para salir como corresponde. En el aire, Radio Gospel, 94.1 es tu frecuencia. Gospel. Trabajando, estudiando, manejando, caminando, en casa, en la calle, en el gimnasio, en lo de un amigo, con parientes, en las fiestas, en todas partes. Gospel, siempre contigo. Hacemos la diferencia cada día. Lo que decimos, con lo que hacemos. Hacemos la diferencia cuando buscamos inspirar a otros. Cuando queremos hacer lo mejor para los